Hey, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a Stars of Darkness. Uy, voy a moverme un poquito para aquí. Ahora. Opciones, pantalla. Lo he puesto todo en calidad épica porque ya tengo mi gráfica nueva. Espero que se vea bastante mejor, ¿vale? Y ya está. Así que vamos a darle a continuar. Mira, 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 mira. ¿Cómo se le ve las texturas al nota? Vale, pues nos habíamos quedado aquí en el rollo este y teníamos que evacuar. Así que... Mierda. Mierda, 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 mierda. Muévete izquierda, derecha. Buah. Bueno, se han quedado ahí, ¿eh? Voy a tomarme una poción, no sé si podré. Pues nada, hemos caído aquí. Es que no se puede subir por las mierdas estas. Viene alguien por allí. Vamos a escondernos debajo de la mesa. No sé si aquí me verá, ¿eh? No estoy yo muy... Voy a curarme. Otra vez. Y voy a ver con nuestro amigo este. No, no viene. Lo vamos a ocultar. No, lo voy a destruir, ¿eh? Lo he destruido. Vale, no puedo coger más arena. Y todo esto sí. Dale, dale, dale. Y debajo de la mesa. Un segundito. Mira, por ahí hay un escondrijo para pasar. Aquí no hay nada para coger, si no, he visto algo. Pero no puedo llevar más. Vale, hay que subir arriba. ¿Por aquí qué hay? A todo esto. Ah, vale. Ah, mira, por ahí se podría llegar a subir, ¿no? Pero eso, ¿dónde? Buah, esto está altito, chicos. Joder. Vale. Hay un pavo durmiendo. No sé yo, ¿eh? Un segundito, quiero mirar una cosa. En controles, en teclado. Cubrirse, correr, rodar, caminar. Nunca rodamos, ¿eh? Crear un clon, destruir clon. Invisibilidad humo 3. Renacimiento 4. Visión ámbar, R. Hacer ruido. Hacer ruido, la X. Vale, pues nada. Lo que quería era mirar. Que un usuario me dijo una cosa, pero no la veo. Nada, tíos. Por aquí no hay nada para poder subir yo, ni nada por aquí, ningún agujerito por donde meterme. Buah, ha estado ahí, ¿eh? He gastado ámbar, pero bueno.
Todo para nada. Vale. Es que la última vez... Esto no, esto no. Ah, esto era... Vale. Nada, nada, nada. Ya está. Se oye alguien pasar por aquí. Vale, esto es lo de antes, ¿no? Vamos a esconderlo. Por si acaso. Vale, a ver si podemos matar a... No, no, ese va con armadura. No se puede. Ahí está el libro por donde entramos. Y hay que seguir subiendo. Ámbar no me queda, ¿no? Sí, me lo voy a chuscar. Nuestro dope. Hostia, el pavo este está aquí aún ahí. Todo guay. Vale, me gustaría saber por dónde subir. ¿No hay ninguna ventana abierta? Esa. Vale, y por aquí... Bueno, hay que subir mucho, ¿eh? No lo tengo yo muy claro, ¿eh? A ver si podemos hacer algo más. Pociones de vida, sí, seguro. Vale, genial. Tengo para hacer dardos. Ah, mira, por aquí sí que podemos subir. Vale, genial. Vale, ¿y esa dónde viene? ¿Esa dónde va? ¿Esa venía aquí, puede ser? Va, pues te has quedado en un sitio, campeona. Que me molestas un poco bastante. Mira, por allí se podría llegar a subir también. Aquella. Y ahora voy a bajar. Voy a bajar. Porque a ver si puedo hacer otro dardo. Porque voy petado de... Te faltan materiales. Mineral de hierro. ¿En serio? Sí, casi nunca puedo coger nada ya. Oh, lo va a ver. ¿No la ve? Pues no, no la ve. Eso es hierro. Mineral de hierro y mineral de hierro. Hay que subir aún más. Vale, pues voy a bajar. El mosquito ese está ahí dándolo todo. Voy a hacer... Ahora sí que puedo hacer otra... Otra de estas, así vamos a tope. ¿La ha visto? No la ha visto. Vale. Vale, lo suyo sería poder subir ahí arriba, pero... O sea, ¿no me puedo subir encima de la lámpara? ¿De verdad? No, no puedo. Vale, pues entonces lo que hay que hacer es esperar a que se vaya para allá y nosotros ir detrás, sneaky, y subir. No se puede hacer más. Pero el mosquito ese de ahí arriba... A la mierda el mosquito. Vale. Aquí hay algo más para coger. Por un casual. Sí, y sí. Ámbar puro. Vale, es para hacer ámbar. Genial.
Y por aquí yo creo que esto ya está finiquitao. Finiquitao, tao, tao. Ah, I got it. These elves are all fucking crazy. But it don't. Ahí hay como una cueva, ¿verdad? The stones aren't that old. Vale, a ver, cinemática. Qué bien se ve ahora, tío. Misión 4, el oculto nido. En las profundidades de Carragan, Steve se encontró a unos viejos conocidos, los cucabismo. Ah, esto ya lo leímos. Seguimos en el mismo sitio. Tío, es que bien va mi gráfica. He estado jugando un rato al Overwatch. 200 FPS en modo épico. Todo subido al máximo. Brutal. Quien quiera saber qué gráfica tengo, abajo en la descripción, en la cajita de comentarios, ahí aparece la gráfica. Esos son nuevos, tú. Me da esta pena, ¿eh? Madre mía, tú. Vale. Recoge el cuarzo puro. I think this is where the elves that run the mining operation live. If I want to get to the mines, I gotta get around to the other side. Vale, no sé yo si se les podrá matar o qué. Me voy a esperar que se venga. Seguramente nos moriremos, no lo sé. Yo voy a esperar que este se ponga aquí a recoger lo que tenga que recoger. Vale, sí que se le puede matar. Son como los otros, exactamente igual. Solo que más complicados, porque te siguen sus hijas, sus crías, sus movidas. Vale, me voy a esperar a que venga. Porque hay que ir ahí. Porque por ahí va a ser que no, ¿eh? Vale. Hemos subido rápido. Parece que esté cerca, pero estamos a tomar por culo. Vale, loco, va. Que se te vaya ya eso, tú. Mira, aquí hay cosas para coger mientras. Banana. Huevo de insecto. Suavecito, suavecito. Como le encanta ahí mutilar a la peña, ¿eh? Y aquí estaba nuestro colega aquí dentro. Ya ves. Vale, y por aquí a ver cómo está el panorama. Esos son nuevos, ¿no? No sé yo si lo podré matar, ¿eh? Buah, que viene otro por ahí. Vale, pero se va. Entonces, lo suyo sería. Es que van con armadura, entonces por lo tanto no me deja dispararles ni nada. Creo que no se les puede pillar. Sí, sé que ahí abajo me ha dejado una cosa.
Vale, esto ya lo tengo todo, ¿no? Esto no puedo crear más. Nada. Hierro y hierro. ¿Sigo sin poder? Sí. No. Vale, ahora sí que tenemos cero. Vale, ese sí que se le puede pegar. Y por aquí... Vale. Y aquí dentro... Uno, dos, que yo vea. Dos y oigo algo más. Vale, está mirando por la ventana, puede ser. Bien, vale, viene para aquí, perfecto. Y ahora se va. I was right. This is where the degenerates who work down here live. You'd have to be crazy to want to live here. I wonder how Lysrel is paying them. Es imposible que me hayan visto. Pues no me queda ámbar. Vale, venga, va a relajar el ano. Relajar el ano. Este está aquí justo en la esquina. Vale, 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 vale. Ya se les ha pasado el rollo. A la que no se le ha pasado es a la de dentro. Joder, tío, de verdad. No pueden subir aquí, eso está cerrado acá Alicante y aquí no hay puerta. Volver a relajaros, va. Mira, por allí se puede subir. Es que es complicado hacer lo de subir, ¿eh? Lo de cogerte. Bueno, esa está subiendo mucho. Esa baja desde allá, ¿sabes? Nothing to report. Como te tiro un dardazo. Ya podemos seguir. Vale, justo. Vale, perfecto. Oigo muchos pasos de muchísimos lados. Vale, será el piso de arriba y el piso de abajo, o vete tú a saber. Va, bien, 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 una de ámbar. Y esto me encanta a mí, las cloaquillas estas. Uf,
Bueno, así vamos, rectos. Eso sí. Buah, venga, 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 venga. Y uno que baja por arriba. Y esa es con armadura. Vale, pues iremos bordeando todo el rollo. Hasta allí no llego. Que me ve. Ah, me ponía a asesinar ahí cerquita. Aquella va loca buscándome, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué me ha visto? No sé quién me ha podido ver. Vale. Hay que subir por cojones, así que... Bueno. We find you, sí, sí, we find me, pero... These wagons are used to carry ore. The mine can't be far now. Buah. Oigo otra vez los insectos esos asquerosos. ¿Dónde están? No lo sé. Vale. Ah, vale, están ahí los insectos asquerosos. 45 metros, tan cerca y tan lejos. Mira, mira, ¿y cómo lo sigue ahí al notas? Eso está para empujar, ¿eh? Hombre, lo suyo sería matar al bicho este y luego ir por la espalda a la otra y empujarla. Supongo que sería lo suyo. Pero no me fío yo con la peña con armadura. No me fío yo. Así que... Vale. Vamos a curarnos y a meternos un ámbar. Vale. Esto es una liana, va a cruzar al otro lado. Vale, me voy a poner la arena y cuando pase alguien por ahí abajo... No puedo hacerlo con arena, tío. Uf, solo puedo hacer con un dardo. Con un dardo sí, con una botella no. Con un dardo sí. Y con esto tampoco. Ah, no se lo tiro. ¿Quién me ha podido ver? Vale, por aquí no se puede ir. Perfecto, justo cuando necesitaba un túnel. No entiendo yo eso, lo del túnel. Bueno, voy a subir ahí arriba. Que por ahora esto es lo que... Buah. Ahí hay un notas. Liana y liana. Vale. Vale. Madre mía, parecemos Indiana Jones. Joder. Muy bien, muy bien. Vale, por aquí.
La zorra esa. Vale. No sé dónde irá. Para aquí. Y esa para arriba. ¿Cómo lo hacemos? Porque por aquí no se puede subir. Esta se va para allí y esta para aquí. Vale, entonces habrá que hacerlo ahora. Recoge el cuarzo puro. Cuarzo, casi puedo tocarlo. ¡Hostia! Big mother of a cockroach. Hey, is that quartz around your neck? An eensy little detail that son of a troll Jarak forgot to mention. Well, I'm not going back empty-handed. I need that. Me jodas, tronco. I may not be a god of war, but I'll find a way to get it. Yes, it's go time. Creo que es hora de irse. I must remember to thank Jarak for this charming weekend excursion. Mirad, tiene una boca ahí. Flipas, ¿eh? ¿Has visto la boca que tiene ahí? Bueno, pues nada. Busca la entrada del nido. Madre de Dios, tíos. Vale. Hace un sonidito. Gotta find the gates of her den. Let's check the area. Vamos a registrar la zona. Pues vamos a registrarla. Me están dando demasiadas cosas, ¿eh? Y una mesa de trabajo. Así que... A ver esto de aquí. Esto no puedo llevar más. Ámbar puro. Nada, no puedo hacer nada más. Todo esto de aquí no lo puedo hacer. Vale, por ahí arriba... No sé yo, si podría subir ahí arriba. No. These rails lead all the way down. Maybe if I follow them, I can avoid getting lost. Vale, si lo sigo, puede que no me pierda, vale, pero... Steve, tronco. Si lo sigue, mira, si lo sigues, te comes esto. Será al contrario, venga, va. Vamos al contrario. Vale, van hacia allí dentro. Y aquí, como no, habrán de todo, ¿no? De mierda. Vale. Ya oigo los bichitos. Perfecto. Esto es como un ascensor o algo. No sé, muy raro. Ocultarse, tal, tal. Es como que abajo hay bichillos de esos. ¿Abajo o arriba? No lo sé ya. Ahí están. Y no se puede pasar por ningún lado. After what happened in the sanctuary, why didn't they double the guard around the keeper? Even if an intruder got inside her den, he wouldn't last long. The last time the dwarf ambassador visited us, his bodyguard got too close. She ran him through. I'll never forget it. We found the body. Or at least what was left of it when she was done. In any case, no need to worry for Lakima. Her friendship can be very corrosive. Bueno, pues eso es lo que ha dicho, que no le aguanto mucho. Vale, por aquí algo para subirse o algo para tal. Nanai, ¿no? De la fucking China. Vale, lo primero será cargarnos el bicho este yendo super sneaky picky. ¿Ese dónde va? A ver si se va hacia atrás. Joder, están puestos en una posición jodida, ¿eh?
Vale, aquel se ha ido. ¿Y este dónde va, loco? Vale. Y ahora voy a esperar. No voy a esperar nada. Sí. Voy a esperar a que el bicho pase. Y le hacemos un guerrec. Ahora va más lento el cabrón. Tengo que matar al tío. O sea, no, no puedo hacerlo de otra manera. El tío cuando se venga para aquí. Hay otro agujero ahí. Más o menos. Apagar. ¿Vendrá alguno a encenderlo? No. Vale, supuestamente ahora cuando se vaya. Buah, es complicado, ¿eh? No sé cómo hacerlo. Estoy buscando el sitio perfecto. Pero lo voy a tener que endiñar a uno, o sea, como sea. Vale, a ver. El bicho se va para allí. Ahora sube, que está de izquierda, exacto, ahí está. Y ahora tiene que venir el notas que está ahí. Muy bien. Pues ahora cuando pase este, lo reviento. Es la idea. That's it. Game over, man. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Vale, lo pruebo una vez más y si no, pues ya está. Que hemos hecho mucho del tirón, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo en plan todo rápido. Una vez que sabes que no hay nada, vas a saco, ¿eh? No hay nada para entrar por arriba. Así que... Vale. Así nos hemos quitado un problema. O sea, para ir con tonterías, coño. Es más, ni va a venir aquí, o sea, seguro. Y si se pone tonto, le... Lo reventamos también, ¿eh? Vale. Wey, que hay un pavo ahí. Yo creo que si apago esto sí que va a venir, ¿eh? Muy cerca está el tío. ¿O no? Pues no sé cuándo vienen con las antorchas. ¿Pero cómo me oyen? No entiendo cómo me oyen. Enciende la bengala esta, hombre. Pues nada, loco. Ah, el que me ves es ese hijo de la gran puta. Buah, demasiado mosquito veo yo aquí. ¡Que alguien traiga el raid! ¿No le puedo tirar arena a las... a las mierdas estas? Sí, ¿no? A ver. Ah, pues sí. O
Sí, sí que se le puede tirar arena. Robies below, black elves above. Only thing ¿y no vuelven? To make this party perfect is trolls. Well, all these paths look pretty shitty. No vuelven, ¿no? Bets, ladies and gentlemen. Pues nada, esto gratis. Aquí se puede coger un kilo. Nos podemos montar una playa, esto gratis. Vale, ya no hay mosquitos. Pero es que me ponía que buscar el camino. Pues, tiene que ser aquí abajo. ¿No? Sí, tiene que ser aquí abajo. El camino, por ahí. Buah, está complicada la cosa. Y no hay lecho de ese para no hacer ruido. Así que ajo y agüita. Busca la entrada al nido. Vale, me voy a esperar que se ponga ese ahí a hacer lo que tenga que hacer. Ya lo reventamos. Lo hace con mala hostia, ¿eh? Mira, se hemos matado con la mierda del... de la arena. Vale, tiene que ser aquí. Vale, perfecto. Ha soltado las crías al matarlo. Y ámbar no me queda. Vale. No sé hacia dónde irá. Hacia este lado, ¿vale? Y aquí lo mataré. Nos vamos. ¿Pero desde dónde, tío? ¿Qué son? Tiene que haber algo por el suelo que no lo estoy viendo. Tiene que haber algo por el suelo que no estoy viendo. Son huevos que están en las esquinas. ¿Puede ser esto? Ah, son... es esas cosas. Esos huevos de ahí. Eso que está ahí. Vale. Ahora ya lo sé. Esto será, pues, por recto. O sea, no, no puede ser para otro lado. O para allá. Ni puta idea. Ahora, supuestamente, si no me acerco a eso, pues no pasa nada, ¿no? O sí. Vale. This has to be the gate leading to its den. I gotta have a couple. Eso está mal hecho. Así que nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Si te ha gustado, dale un like. Y el próximo día continuamos, que ya estamos llegando al nidete. Al nidete de amor. Nidete de amor. Si te ha gustado, compártelo, dale a la campanita, suscríbete, que te lleguen las notificaciones. Yo qué sé, compárteselo a amigos. Compártelo, que no te cuesta nada. Y solo me falta decir que se veía bien, ¿eh? A tomar por culo, tíos.